hermosa. Señoras y señores, recibimos en el escenario, volvemos a recibir en el escenario a una drag galdense que ya estuvo aquí con nosotros. Ella es Drag Kiova. ¡Está Kiova! Canto a la mañana que ve mi juventud.
desalada. Está desalada, dice. Mi querida Kiowa. Y continuamos recibiendo artistas en este escenario al que vamos a ver a continuación. Ya lo hemos visto durante la noche, pero lo vamos a ver en su otra faceta. Es mi compañero. Es mi compañero que ha estado presentando conmigo, porque es que él lo hace bien todo. Es presentador y es cantante. Tiene una larga trayectoria en musicales, muy reputado. Y además de eso, pues sus intervenciones en televisión. Y tengo que decirles una cosa, esto es primicia. Se nos va a Tel Aviv con el patronato de turismo porque se lo llevan como imagen de Gran Canaria. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso a mi querido compañero Rubén Misa. Esta noche tú y yo vamos a jugar. Ya te... Ah, ¿sí? Sí, ahora viene otro número diferente.
¿sabes con quién? Con la Josipo, que íbamos ahí detrás toda la tarde con nuestra amiga, con nuestra querida reportera especial. Sí, vamos a conectar con ella. ¿Vamos a conectar o a ver qué es lo que nos tiene preparado? Kimba, ¿estás lista? ¿Kimba? ¿Está tan lista como que va a entrar al escenario? Con todos ustedes, ¡Kimba! Que estoy soltera y estoy buscando, como dice la canción, a mi hombre ideal. A ver si me mato porque me va. ¡Ay, Dios mío, viva el circo! El alto no sabe correr los tacones, Marcona, que tiene que dar la madura. Buenas noches, caballeros. Estoy buscando un hombre guapo, atractivo, alto, inteligente, con pelo. Sé que eso es imposible. Aquí en Galdar lo podemos encontrar. No busco uno, ni busco dos, busco tres. Porque yo no me sacio, soy insaciable. A ver, como es una noche diversa, una noche diferente, usted sabe que L de lesbianas, G de gays, T de transexuales, B de bisexuales, y de intrasexuales, queer de queer y plus, porque hay montones de retrancos más por detrás. A ver, que levanten las manos las lesbianas que hay aquí hoy. Buenas noches a todas ustedes, bienvenidas. A ver, los gays, levanten la mano los gays. Muy bien, qué escandalosas son, ay, qué barbaridad. Y a ver, bisexuales. Y todo bisexual y todo. ¡Transexuales! Hay muchas, bueno, no se escondan, hay que visibilizarse. Bueno, habemos todas. Venga, necesito tres hombres. A ver, caballero, acompáñeme. ¿Tú que no? No seas tímido. Ah, no, venga. No, voy a empezar. Tú sí. Tú para acá. ¿Ustedes heterosexuales? ¿Tú no qué? ¿Quiere que me siente su regazo? Yo no tengo problema, caballero. Aquí hay hombres. Acompaña, que no voy a hacer. A ver, hay 4.575 personas que las conté yo antes. No le voy a hacer nada, caballero. El soso, mejor. El soso. Fuerte el aplauso para este caballero. Hola. Alcohólico, ¿qué haces bebiendo cerveza? ¿Está viendo bien? No. Mayores de edad. Suban. No te vayan lejos. Y a ver otro hombre más, por favor, que sea guapo. Me ha tocado, qué barbaridad. ¡Ay, ay! ¡Hola! ¡Pero qué bonito! ¡Que yo también sé correr! ¡Que acompáñame! ¡Una noche más! Deja la cerveza con el cólico. La cerveza a tu compañero de que trabaja en la televisión ahora. ¡Qué bien te quedó la cirugía! Bueno, venga, pues sale tú, venga, no importa. ¿Dónde caben? Bien. Ah, bienvenida a Valda. Tu sociedad, amiga. Sube. ¿Son pareja? Van muy vestidos, ¿no? Para que Valda, que hace calor. Bueno, señoras y señores, les presento a estos cuatro chicos atractivos, guapos, exuberantes. No me importa qué condición sexual, no me importa si son no binarios, si son cis masculinos, no me importa, porque no me importa. Vamos a hacer tres pruebas diferentes. Primera prueba. Estén atentos. Yo voy a hacer en cada una de esas pruebas, porque voy a buscar el Mr. Galdar de las fiestas de esta noche, de las fiestas del Gay Pride. Bueno, un Mr. Galdar. Hay de todo, diverso. Hay de todos los colores. ¿De dónde eres tú? Negro. Ah, muy bien. Me alegro, yo también. De La Gomera. ¡Ay, Gomera! ¿Hay de todas partes? De Telde, ninguno de Galdar, contra. Bueno, no importa. Vamos a ponerles número 1, 2, 3 y 4. Eso es importante. Bueno, para no extenderme, vamos a hacer varias pruebas. Una de ellas, la primera.
han de mostrarme sus músculos. Va a sonar una música, yo voy a hacer lo que más o menos tienen que hacer, ustedes tienen que hacerlo bien, tienen que mostrar toda su fuerza, como si fueran de estos chicos de gimnasio. Bueno, pínchame la número uno, por favor. Ustedes fíjense en mí, ¿vale? Ok, pues señoras y señores, fuerte el aplauso para la número uno. Ahora deben hacer como si fueran modelos profesionales de alta costura, como los chicos que vieron antes, pero con cuerpos normales, normalizados. Es que es verdad, hay que caber de todo. Así que yo voy a hacerlo para que ustedes se fijen, pero muy importante, estamos en el Gay Pride, hay que hacerlo con ese cuerpo, con ese homosexualismo que hay dentro de ti. Búscalo, escarba. Entiérralo, sácalo, afuera. ¡A la calle! ¡Afuera! De acuerdo, papi. Música, maestro. Yo voy a hacerlo primero, ¿vale? ¿Quién es el ganador esta noche? Tienen que saber seducir a una mujer con próstata como yo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Venga, pínchamela. Número uno. Necesito estar sentada. Número uno. Acompáñame. Dime algo bonito. Mira al público, vamos allá, vamos allá. ¿Tamadaba? Qué bonito. Qué patriótico. Venga, muy fuerte el aplauso para número uno. Número dos. Venite para aquí, porque se nos vea bien. Exótica. Exótica, qué bonito. Ay, Dios mío. Hago más rápido, pero... Número tres. Dime que te gusta mi pelo, mis tres ojos,
Te pondría el oxígeno activo y los ojos en blanco. Tiene dos ojos que parecen de lucero. ¡Ah, hola! ¿Es sevillano o los sevillanos de una familia? ¿Te canto una saeta? ¿Qué te digo? ¡Número cuatro! ¡Fuerte aplauso! Y ahora sí, vamos rápido. Ahora son ustedes los que tienen que elegir con sus aplausos y sus gritos quién es el ganador, ¿vale? A ver, que avancen por acá. Por favor, aplausos para el número uno. Por favor, muchas gracias. Vamos a nombrarlo. ¿Tu nombre?